Que me excusen, no me vieron más tempranito aquí. Estoy dando las clases de crecimiento y, y es tan ex, excitante dar esas clases que eso no sé cuándo parar. <laughs> Gloria a Dios. Antes de, de comenzar la predicación en esta tarde, hay bien, algo bien poderoso. Tenemos un invitado especial que está con nosotros trayendo una palabra bien, bien poderosa acerca del. Espíritu del huérfano, vamos a aprender algo bien importante hoy. Pero antes de, de presentar quién va a traer la predicación, quiero tomar este tiempo también porque tenemos que conectarnos. Porque cuando nos conectamos hay una protección especial. Porque somos familia. Y cuando nos conectamos crecemos. Y quiero pedirle a los sugieres, si ustedes no tienen la hojita de los grupos de vida, si puede levantar la mano y darle las hojitas. También quiero decirles que sé que vieron el video, ¿cuántos vieron el video de los de las parejas? ¿Lo, lo vieron, gloria a Dios. Y nos gozamos tanto, la pasamos tan y tan bien. Y vamos a tener una producción bien poderosa y tenemos audiciones. Y quiero que todos los que quieran participar, que estás actuando, que estás haciendo alguna ayuda, por favor. Ten la oportunidad, levante su mano. Amén. Acusamos a las danzarinas que se están cambiando, pero quisiera que todo el resto del, del pueblo esté sentado, ¿ok? Recibiendo lo que Dios va a traer para su vida. Es un mensaje que ninguna, no creo que nunca lo haya escuchado. Eh, y lo van a escuchar, que, quizás estoy casi segura por primera vez. Yo he predicado en Mefiboset, eh, pero no en este contexto. Y. El pastor Daniel, eh, lo, ya yo llevo como un año conociéndolo, es un hombre de Dios, un hombre de integridad, un hombre también muy responsable. Y escuché este mensaje cuando ustedes saben, y si los que no lo saben, nosotros tenemos una escuela aquí en, 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 nos, en nuestra localidad y está localizado aquí, en la 1207 del, de donde está la Iglesia de los Niños, y se llama Academia. Agape, okay. Academia de Aprendizaje Agape. Y ellos tienen capilla todos los viernes en la mañana. si que usted quiere unirse con ellos. A las ocho y media los jóvenes están aquí teniendo capilla con un servicio. A las ocho y media, eso es parte del currículo de la escuela. Y ese día estaba escuchando yo esta hermosa presentación y predicación que él se lo está dando a los, a los muchachos y el señor me tocó y, y yo dije esto es una revelación tan poderosa que tenemos que compartirla con la iglesia y hay una de las cosas que Él hizo bien bien bonita que él invitó a los estudiantes que pasaran al frente y se sentaran a la mesa del maestro porque dile a tu vecino al lado tuyo tú tienes un lugar en la mesa del maestro y él pasó a todos los estudiantes a la mesa y los selló Uh -huh. Ustedes los sellos que ponen cuando tú vas a diferentes sitios y te ponen... Y, y lo selló y le dijo, aprobado por Dios. Uh -huh. Y se sentaban a la mesa y él lo sellaba, aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Así que fue una experiencia muy bonita y quiero que, sin más dilación, quiero que el pastor Daniel pase por aquí, traiga esa palabra bien poderosa. Yo voy a estar traduciendo para él. Sí, yo. And we can bring the verses. He's going to read it in English in his paper, um, Franklin and Tom, but you can put them in Spanish over there. Pongan los versículos en español, por favor. All I know is his presence is strong. Here today, the king is in this place. El rey está en este lugar. The king is here. El, el rey está en este lugar. Estoy muy humilde y, y le doy gracias. Muy honrado y le doy gracias por la oportunidad de, de compartir con ustedes. No sé lo que la pastora dijo, pero eh, he estado conectada con ella por un año ese uh -huh. día. I, I see their love yo for veo, people. I see their love for Jesus and advance in His kingdom, and that's why I'm here, part of the family. Yo veo el amor de Dios en ellos y veo como ellos avanzan en el reino de Dios en todo lo que hacen. Por eso estoy tan contento de estar con ellos y ser parte de de lo que están haciendo. Hmm. Holy Spirit, have your way come for me. Spirit Santo, haz lo que quieras well, hacer. As well as pastor. So we'll become one message for you. Que seamos un mensaje para ti. That each and every one of us will leave here, knowing who we are in you. In Jesus' name, amen. En de Jesus, amen. The message he gave me was moving out of Lodabar. El mensaje que me dio es moviéndonos de Lodabar. I'm going to be reading out of 2 Samuel chapter 9. I'm going to try to read most of it. Um, it says, and David said, Is there still anyone left in the house of Saul that I may show kindness to my brother for Jonathan's sake? Now there was a servant in the house of Saul whose name was Zibiah. and he said to the king, There is still the son of Jonathan. He is crippled in his feet. Yeah, just yeah, okay. just read it completely when I read it in whole, Spanish. Gotcha. Mm -hmm. The king said to him, where is he? And zibiah said to the king, he's in Lodabar. Then King David brought him to from Lodabar. Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, came and fell on his face before David. David said, Mephibosheth. And he answered him, behold, your servant. And he said to him, do not fear, for I wish to show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I will restore your land and you will always eat at my table. Then he told Zibiah that you were going to take care of him and be his servant, but your master will be at my house all days. And the last verse is And but Mephibosheth shall always eat at my table. So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Very good. Yeah, I did. Yes. No. ¿No queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba. ¿Y dónde está en Lodabar? Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Cuando me fui que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, Estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? le preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? así se veía Mefiboset. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: "Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se le entrego a su nieto Mefiboset. Y te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados, en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi casa." So Mefiboshef ate at David's table like one of the sons kings. A partir de eso Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Mefibosé literally means out of the mouth of shame. Mefiboset significa de la boca de la vergüenza. His name is associated with shame. Su nombre está asociado con vergüenza. David said, is there anyone left from the king's household? ¿Ha quedado alguno de la de la casa de Saúl? Lo que pasa es que cuando un rey se, se posiciona nuevamente quiere eliminar todos los demás del pasado reino. But that wasn't David's heart. Pero eso no era el corazón de David. He didn't ask how damaged was he. Él no le preguntó qué, qué daño tenía el hijo o qué le pasaba a él. He just asked, Where is he? Él lo que le preguntó ¿Quién queda de la casa de Saúl? Mephibosheth is about to receive grace because of what someone else did. Mephibosheth iba a recibir gracia por algo que otra persona había hecho. Vayan conectando. Where is he? Le pregunto, ¿dónde está él? Lodabar. Está en Lodabar. Lodabar means no pasture, land of barrenness. It is a Palestinian desert wasteland. Lo significa Lo que lo de significa es que no hay pastos, es una tierra seca y árida. ¿Por qué él vivía ahí? Porque él quería escapar. Él tenía temor porque él sabía que el rey lo estaba buscando y creía que era para matarlo. Él le dijo, David le dijo, no temas. Estoy aquí para enseñarte bondad. And he immediately made him wealthy by restoring his land. Inmediatamente lo hizo rico, restauró todas sus tierras. <laughs> Escuchen. <laughs> Plus, because owning land, for Israelites, owning land in the promised land meant you were in God's family. Y cuando tú le daban tierra, la tierra de la tierra prometida, eso quería decir que ahora tú eres parte de la familia. To eat at the king's table was the highest honor. Comer en la mesa del rey es el honor más alto. So David not only the land, his wealth, no solamente restauró la tierra y riquezas. But also his identity. Restauró su identidad. Son of the king. Hijo del rey. Mm. Mm. Said, like Pero él tenía mucho problema para aceptar Es See, during his life. Le dijo, <laughs> por favor. <laughs> y le dijo, si yo no valgo más que un perro muerto. Recuerdan eso? Keep going. <laughs> you know, we Latinos, we had you know, a little yeah. thing. <laughs> this, this is the first time that I've actually. We did five minutes New Year's, so this is a first. <laughs> so God God is doing a. She's equipped and he's equipping me. <laughs> he went from a prince to a servant from the lushness of a palace to land of desolation from wholeness to disabled from security to fear. se pasó de ser un príncipe que era él a un sirviente. Pasó de un palacio a una tierra desolada. Pasó de estar completo a estar incapacitado. Y pasó de seguridad a miedo, ahí donde estaba él. Ya estaba viviendo en Lodabar por 15 años y él sabía lo que era estar sin padre y estar pobre y no poder confiar en, y estar confiando en los demás para poder ayudarse. Instead of focusing on the goodness of the king, he focused on the fact that he was crippled. En vez de enfocarse en lo que el rey David estaba diciendo, se estaba enfocando en su incapacidad. His own inadequacies. Y, y sus propias, eh, cosas and unworthiness. Y falta de he was more comfortable living in Lodabar, the land of barrenness, than at the king's table. Estaba más cómodo viviendo en aquel sitio desolado y árido que en la mesa del rey. Mephibosheth era un huérfano, pero no solamente era un huérfano, tenía un espíritu de huérfano. Y también Lodabar representaba ese lugar. The Mephibosheth in the position of being at the king's table because of what his father, Jonathan, did. We are in the position of sitting at the king's table. For what our father did for us. Nosotros nos podemos sentar a la mesa de rey por lo que nuestro padre hizo por nosotros. Mm. Aleluya. He Woo. Gave his son. El Dios su único hijo por nosotros. Esto es una mesa de gracia. Tú no tienes que hacer nada para poder sentarte y ganarte para poder sentarte a la mesa. No tienes que probar que tú eres digno de estar en esta mesa. Right esta es un, una, una hermosa representación del amor del Padre y cómo Él nos encuentra en el lugar donde estamos y cómo estamos.

Y tuve muchos padrastros mientras crecí donde hubo mucho abuso físico y abuso verbal. I I was Yo empecé a pensar para qué nací. Le pregunté a Dios muchas veces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Even into my late Aún en mis, al final de mis 20 años, al, al final de, mis, de la edad, eh, década de los 20. Lo raro fue que tres personas vinieron donde mí y me dijeron durante ese tiempo donde yo me quería morir. Y me dijeron: Tú se supone que seas pastor. Hmm. Tú se supone que seas pastor. Tú te supone que seas pastor. Tres personas. Mi padre nunca hasta este día me ha dicho que me ama. so i didn't know how to experience the father's love i did experience a little bit of with when i had my own kids. i thought i had dealt with all these abandonment issues fear of man fear of failure fear of rejection which are all just symptoms of the orphan spirit. 15 to 20 years ago. Yo creía que yo había abrigado con estos sentimientos de abandono, de temor al hombre, de temor al fracaso, de temor al rechazo, que todos son síntomas del espíritu de orfandad que yo he vivido por 15 a 20 años. Conocí a mi esposa en el 1995 y los padres de mi esposa eran misioneros y pastores. Creo que yo creo que el Señor me, me hizo como un, 96, algo bien hermoso. En 1996 redediqué mi vida al Señor y fui bautizado en el Espíritu Santo. Por primera vez en mi vida tuve una relación personal con el Señor. Empecé a envolverme en ministerio. My mother-in-law and father started training me there. In mi, en 2004, my family and I went back to Kentucky become part of a church there, and I was involved in ministry for several years. However, I realized that I found my worth in my ministry, my title. pero entendí y empecé a ver que yo estaba eh, buscando mi propio valor me valoraba por el ministerio que yo tenía y por el título que tenía desafortunadamente mi identidad estaba en lo que yo hacía por dios y todas estas actividades que yo hacía en vez de buscar a dios íntimamente July 2021 I was part of an evangelism team. En julio del 2021 fui parte de un ministerio de evangelismo. Towards the end of the event, I was praying with two teenagers on the team. Al final de eso estaba orando con dos jóvenes adolescentes. I came a few days late, so I didn't have a ministry shirt. And Yo when... llegué un poco tarde y no tenía la identificación del ministerio que estaba orando por la gente. So I was ministering without identification. Así que estaba ministrando, empecé a orar por unas jóvenes sin identificación. Y alguien que no sabía que yo era parte del ministerio me sacó hacia afuera. Y yo permití que eso me trajera ofensa, me ofendiera. Yo decía, yo, yo estoy supuesto estar aquí. ¿Por qué no me aceptan? No me toman en cuenta. Now, unfortunately, that was in the end of July, and I kept playing that over and over in my head in July, until October 2021. Then the Holy Spirit said, He accepts you, he acknowledges you, and you are God approved. Entonces el Espíritu Santo vino y me dijo: Yo te acepto, yo te tomo en cuenta y yo soy el que doy la aprobación. Mm -hmm. Come on, people. Vamos a esperar. Iglesia, said all that should really matter. eso es todo lo que debe importarte. And for a moment, Por un momento, there was no, condemnation, no hubo condenación. Just sweet una convicción dulce del Espíritu Santo. And I said, God, me. Y le pedí perdón a Dios. So ever since then, anytime I have stinking thinking, cada vez desde de ese momento, cada vez que esos pensamientos podridos. Feel sorry for myself. Y me empiezo a darme pena a me mismo, yo. <laughs> Allow the enemy to come in. Y le permitimos al enemigo que venga. <laughs> I say, I am God <laughs> yo me pongo a pensar. Dios me aprueba a mí. Dios aprueba. He Dios es me. el que aprueba. Aleluya. He accepts me. He me. Él me acepta. Él me toma en cuenta. When I do that, my Del momento que hago eso, mi manera de pensar cambia inmediatamente. And I my me. Y cambio la atmósfera que me rodea. Mm -hmm. Thank you, Jesus. Now, unfortunately, like I said, this was only about two and a half years ago. I'll be 56 tomorrow, so for over 53 tomorrow, years life. Tomorrow, line. really? Tomorrow? Yeah. Tomorrow. So, mañana es el cumpleaños. So, happy birthday, Pastor Daniel. Thank you. His birthday, el Christ. cumpleaños es mañana. Gra gracias. Happy birthday. Mucho, mucho. Happy birthday. Happy, Happy birthday. Yeah, yeah. birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy. Me. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Okay. So <laughs> él cumple 56 años mañana. Oh. Así que por 53 años. Yeah. The point wasn't for that, but thank you, muchos gracias. But my point was, for over 53 years of my life. Por 53 años de mi vida. I live with an orphan spirit. Yo viví con este espíritu del huérfano. My children will be 25 and 26 in April. Mis hijos van a cumplir 25 y 26 en abril. So for over 22 years of their life, they live with a father with an orphan spirit. Vivieron con un padre con un espíritu de huérfano 22 años. I got married in October of 96. So, so it would be 28 years. So for over 25 years. My wife lived with an orphan awesome spirit. I said that your, father, your, your wife had to live, to, it? To, to yeah. To live in. Yeah. Yes. Yeah. That's what I said. God no, can I'm redeem. I'm sorry. I added something no, to that. God can redeem. Thank you, Jesus. Dios puede redimir a uno. Yeah, yeah. No importa cuánto tiempo, Él lo puede hacer. Lo que I am no longer an orphan. Ya no soy huérfano. I am a son. Yo soy hijo. I have a seat at the king's table. Tengo un asiento en la mesa del rey. That no one else can sit in. Que nadie se pueda sentar en esa silla es mía. I am God approved. Es mía. Yo estoy aprobado por Dios. And my heart's desires before you leave here today.

through the work of the evil one. It is a spirit whose chief joy is to separate children from their father. His primary goal is to turn everyone into a version of himself, fatherless, disinherited and lost. El Señor, poderosa descripción de lo que es un espíritu de huérfano, dijo Leif Hetland en el libro La Sanidad del Espíritu del Huérfano. Es un espíritu de hace muchos años. que fue libertado cuando el hombre pecó a través del diablo el maligno. Es un espíritu que lo le alegra, escúcheme. Le da gozo a ese espíritu maligno de separar a los hijos de los padres. Y su propósito principal es que nos convirtamos como es el diablo, uh -huh. que no tiene padre, que no tiene herencia y que está perdido. Uh -huh. Ese es su propósito. Wow. Jeez. People with an orphan spirit usually wrestle with feelings of depression, rejection, low self-esteem. They cuando, find it. Different. Cuando tú tienes un espíritu de huérfano, tú luchas con sentimientos de depresión. escúcheme. Con de rechazo y de baja autoestima. They find it difficult to believe that they can truly be loved by anyone, even God. Mm -hmm. a, a spiritual orphan is one who feels alone. They do not feel like they belong anywhere. They are driven by fear, anxiety, insecurity. And bitterness. El espíritu del huérfano siempre se siente solo. Y sienten que no pertenecen a ningún lugar. Son movidos por temor, ansiedad, inseguridades y amargura. Chad Norris defines it this way: An orphan spirit is a mindset that doesn't align with the royal status that we have been given in Christ. Charnoli lo define de esta manera, que un espíritu huérfano es una manera de pensar que no te alinea con el estatus de realeza <laughs> que Dios te ha dado a través de Cristo. Desafortunadamente hay una crisis de identidad en el mundo ahora mismo. La gente no sabe quiénes son ni a quién pertenecen. And that orphan spirit is running rapid in the church and the world today. causing chaos and destruction. Está chaos y However, there's an answer to the orphan spirit. Pero hay una para el de huérfano, that... It's the spirit of adoption. Es el de yeah. And the spirit of sonship. Y de ser hijo. Mm. Yeah, yeah. Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Son, son. Malachi chapter four verses Ma five Malachi and six. 4, 5, six. Behold, I will send to you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers. Te envío al profeta Elías antes que venga el gran día del Señor. Y él tornará los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Amen. Amen. 8, verses 14 and 16. Romanos 8, 14 y 16 dice: Aquellos que son dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Porque tú no has recibido espíritu de esclavitud ni de temor. But you received the spirit of adoption. By whom we cry out, Abba, Father. Los, nosotros clamamos, Abba, Padre. The spirit himself bears witness with our spirit. And the spirit himself that we are the children of God. Mm. See, in Luke it tells us Adam was a son of God. In Lucas 338 era hijo de Dios. He was not just God's masterpiece, he was his son. He loved him, he doted on him because he was a son. Él lo, lo, lo amaba. era su the masterpiece, su, yeah. su obra maestra, exacto. Now we know the reason why Jesus kept calling the King of Heaven our Father. Por eso es que eh, el Señor llamaba el reino de los cielos y decía, nuestro Padre, no solamente su Padre, pero nuestro Padre. Efesios 1 del 4 al 6 dice, así como nos escogió antes de la fundación del mundo, que andemos en santidad y sin culpa delante de Él. Having predestined us to adoption as sons by Christ Jesus to himself. Y siendo predestinados en adopción como hijos en Jesucristo mismo. According to the good pleasure of his will. De acuerdo al placer de su voluntad. O de acuerdo a su voluntad. To the praise and glory of his grace. Para la gloria y alabanza de su gracia. By which he made us accepted in the beloved. Y él nos hizo ser aceptados en el amado. It's all about sonship. Es todo acerca de ser hijo. It's not about male and female. No, no no se trata de ser hombre o mujer. The guy gave his children was a spirit of sonship, not an orphan spirit. Lo que Dios le dio al hombre es un espíritu, lo que le está queriendo decir que cuando dice sons también es para las mujeres. Amén. También nosotros somos hijas. Basically, sonship is the process through which a person who does not belong to a family is formally brought and made a full family member. Cuando tú eres hijo, es el proceso de convertirte parte de la familia y tienes todos los derechos en esa familia. In the father's eyes, en los you, ojos del padre, you are his literal child. Tú eres su hijo, su hija. He doesn't love Jesus, the King of Glory, any more than he loves you. Y él no ama Jesús más Jesús más que a ti. and i know there's several scriptures to go to that so be Berean and look it up for yourself but there's several times in john where he says that mm -hmm. jesus is literally our big brother jesus is nuestro mayor took me a hard time to get that in around my, here but he's literally our big brother amen <clears throat> galatians chapter 4 verse 6 and 7 Galatas 4 6 and 7 because you are sons, son hijos, God has sent forth His Spirit into the, in His Son into our hearts, crying, "Abba, Father." Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones que claman, "Abba, padre." Therefore, you are no longer a slave, Así, but a son. Pero ya no eres esclavo, sino hijo. And if a son, and if you are a son, then an heir of Christ.

para contestar esa pregunta tenemos que volver atrás antes that, que el tiempo comenzara there was a father, son, and Holy había una dependencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo Lucifer era un ángel de luz y era hermoso Unfortunately, he thought he could be like God. pero él pensó que podía ser como Dios he said, I don't need a father. dijo yo no necesito un padre he was given a new name. y se le dio un nuevo nombre Satan su nombre es Satanás, Destroyer, accuser, que, the que significa destructor, el acusador. Kicked out of heaven, became lo, an orphan. lo sacaron del cielo y se convirtió en un huérfano. Y al hacer eso, él desató espíritu de orfandad en toda la tierra hmm. y a todo el mundo que naciera. With respect to all things being created. Con respecto a todas las cosas creadas, Dios solamente decía la palabra y las cosas eran creadas. El Señor, el Padre tuvo que venir a la tierra y coger de la tierra and begin to fashion Adam del barro into his image and likeness. y creó a Adán a su imagen y semejanza. El primer face que vio La primera rostro que él vio, The first voice he heard. La primera voz que escuchó. The first emotion he felt. La primera emoción que sintió Adán. Was from a loving father. Fue de un padre que lo amaba. He's very Eve was created from a single rib of Adam. Y Eva fue creada de una costilla de Adam. And God brought her to Adam. Y Dios la trajo a Adán. So the first face she saw La primera voz el que ella vio. First she heard, la primera voz que escuchó. La primera emoción que sintió. Man, no fue de un hombre. But from a God. Fue de un padre amoroso. Adán y Eva fueron creados para tener un encuentro cara a cara con el Padre. Mm. Let's see how the orphan spirit was released in the garden. Vamos a ver cómo el espíritu de orfandad fue libertado en el jardín del Edén. Satan started with a simple question that leads to deception. Satanas empezó con una pregunta que lo que trajo fue engaño. Has God indeed in said that you shall not eat of every tree in the garden? Es cierto que Dios dijo que no podías comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? See, in the beginning they had a life of dependence and intimacy with father god. escúcheme al principio ellos tenían una relación de dependencia e intimidad con dios. adán y eva. however they ate of the fruit. cuando comieron de la fruta. they immediately made, made their first independent decision. inmediatamente esa fue la primera decisión independiente de dios que tomaron. outside the will of the father. Fuera de la voluntad de Dios. And Adam and Eve a made of fig y Adán y, y Eva se cubrieron con hojas de oliva. No, fig, I'm sorry. Porque estaban avergonzados de su desnudez. Now, describes Ahora vamos a ver un lo que se llama un acrónimo en, en español. Fig leaf. Que es fig. Fig leaf. F stands for fear. La F significa temor. I, insecurity. La I significa inseguridad. Todo esto son descripciones del espíritu G, de orfandad. G significa culpa. L lonely. La L es de soledad y e, escapism la e de escaparse A, anxiety la A, de ansiedad And f, y la f de fracaso can you say that again the whole thing one time to everybody la f de temor inseguridad culpa soledad escaparse ansiedad y fracaso son los frutos del espíritu de orfandad

When they chose to do their own thing. Pero intercambiaron ese espíritu que no era de orfandad lo intercambiaron por un espíritu de orfandad el momento que ellos decidieron salirse de la voluntad de, de Dios y hacer su propia vida. Hmm. And as a result of the fall, Como resultado de, de la caída del hombre Así que el corazón de, orf de orfandad está pasado a todos los seres humanos. Ellos adquirieron el espíritu de orfandad en el momento que dejaron la presencia de su padre. And la presencia de él, y empezaron domain. a vivir fuera del dominio de Dios. Y empezaron a crear un patrón de vida que trajo enfermedad. Destruction, Destrucción, pain, dolor and hardships, y dureza in their lives, y en sus vidas and the earth. y a través de toda la tierra. See, the of our soul, if left si este espíritu de orfandad no se atiende y no, no nos encargamos de él, a va a crear un hombre fuerte, un demonio de hombre fuerte. And it may take several years y puede tomar varios años, or to o décadas, quizás a veces décadas, 50 plus years, En el caso mío, 50, más de 50 años. Pero yo te estoy diciendo esto para que tú no tengas que pasar por esto. Que hoy Through tú seas him. libre. Mm -hmm. Amén. We can see all throughout the Bible people with an orphan spirit. Podemos ver a través de toda la Biblia personas que vivieron con espíritu de huérfano. But I'd be here for the next three days talking about it. Pero estaría aquí como tres <laughs> días explicándole todos los ejemplos. So let's just go to the. Pero le voy a explicar uno de los casos en la palabra the de Dios. The La historia del hijo pródigo. The young son asked his father for his inheritance. El hijo joven le pidió a su padre por la herencia. He left, wasted it, parting. Living wildly, living poorly, choices, and ended up living in a pig pen. Y ustedes saben, gastó toda la herencia y terminó en el en un los, de, esto de los cerdos, el corral de cerdos. He was even begging for the pig food. Él estaba hasta peleando con la con los cerdos para la comida para comerse la comida de ellos. That was his lodabar. Ese fue el lodabar del hijo pródigo. But unlike Mephibosheth, it wasn't his own fault. This was his own fault. Pero como Mephiboseth no como Mephiboseth. In este caso el hijo prodigal él tuvo la culpa de estar ahí. He had nobody to blame but himself. Él no tenía nadie que culpar, pero a sí mismo. But he finally came to his senses. Pero él volvió en sí. He said, "I'm not living in low to Bar anymore." Yo no voy a vivir aquí en Lo bar en más. <laughs> My father has many servants that are better off than me. Los jornaleros de mi padre están mejores que yo. I'm going home. Me voy para mi casa, iré a mi padre. And close to the house, y cuando se acercó a la casa, his saw him in a great su padre lo vio en la distancia, en lontananza, dice la palabra. Him with open arms y lo vio y, y él corrió a él con sus brazos abiertos. And him and gave him a kiss. Y lo abrazó y lo besó. Hay mucho más to eso, We're going to move ahead. In that parable, there's two sons in the story. In esa parábola hay dos hombres en esta historia. The prodigal and dos the religious hijos. brother. El hijo pródigo y el hermano religioso. The first one thought he didn't need a father. El primero pensó que el eh, que se fue el hijo joven que no necesitaba un padre. The other one didn't The other one believed he didn't have a father because he was a slave instead. El otro pensaba que no tenía un padre porque era esclavo de él. Él se manifestó el espíritu de huérfano también porque empezó a hablar como si no tuviera una casa, como si no hubiera parte de la herencia de su padre. Aunque era. él tenía derechos, que su padre se lo dijo. A eso fue el hijo mayor. La diferencia mayor entre los dos hijos es... the young one learned humility and was hungry for the father's presence. el joven aprendió porque se humilló y empezó a tener hambre del amor, de su para, del amor que su padre tenía para él. the older refused to go in rooted in pride because he third, thought he deserved to be seated at the table because he worked hard for it. el otro. Estaba rechazando el amor de su padre por su orgullo, porque él, él sentía que él tenía derecho. Estas dos maneras es así como muchas personas bregan con nuestro Padre celestial. El espíritu de huérfano o se manifiesta con rebelión o se manifiesta con espíritu de religión. Y desafortunadamente, always, como ustedes vieron la parte de mi testimonio, I was both yo manifesté times. los dos: mm -hmm. las dos partes del espíritu de huérfano. Few more characteristics of an orphan spirit. Algunas otras características del espíritu de huérfano: siempre están dominados por lo que pueden sentir, tocar, oler o escuchar. Sons and daughters trust the word of God no matter what the natural says. Hijo, hija, usted aprende a confiar en lo que la palabra de Dios dice, no lo que usted ve. Caminamos por fe y no por vista. Spiritual orphans only go to God when there's a crisis on the line. El espíritu de huérfano siempre va a Dios cuando hay una crisis. Father says, What's on your mind? Sons and daughters say, Father, what's on your mind? Los hijos e hijas dicen, ¿qué está en tu mente? Y los que tienen espíritu de huérfano están más cómodos en Lodabar y en la tierra árida que en la mesa del rey. Mm. We can still know Jesus Podemos conocer a Jesús, amados y andar en un espíritu de huérfano. Mm. Not not hit espíritu de huérfano es algo bonito. Si tú prestas atención a las palabras que salen de tu propia boca, give you a sign of your own heart. te va a dar cuenta de cómo está tu corazón, que tu corazón está lleno de orfandad. The Porque Bible, lo que sale de tu boca. Bible says out of the mouth the heart speaks. Porque la Biblia dice que de la... De nuestro corazón, de, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mm -hmm. Satan Satanás quiere que tú creas que tú perteneces en Lodabar. Papa invites us to the table. Nuestro Padre Celestial nos invita, nuestro papá nos invita a la mesa. Él quiere que vivamos como hijos e hijas con todos los beneficios del reino y de la familia. In, your, in his book your message and message those of us who follow christ will be tempted for the rest of our lives to follow mephibosheth's lead and drift back to lodobar. nosotros como cristianos vamos a ser tentados toda nuestra vida de volver otra vez como mephibosheth al lugar de lodobar ese lugar árido y seco. throughout our lives we tend to visit the king's table on sunday. A través de nuestra vida visitamos la mesa del rey los domingos. And drift back to the rest of the week. Y el lunes nos vamos para Lodabar, al lugar seco y árido. Y después nos volvemos a sentar a la mesa del, del, del rey cuando venimos a la conferencia de matrimonio. Get, get our fix on y no, y, y no, no, nos arreglamos el domingo. And move back to orphan thinking. y después nos volvemos otra vez a pensar como el huérfano y tú me dirás enséñame eso en la Biblia me give one quick te voy a, a dar un ejemplo bien, bien importante Elías él tuvo una victoria bien grande sobre los eh, profetas de Baal Then one word from Jezebel caused y una palabra him to forget. de Jezebel lo metió en la cueva de, de, de Carmel He ran away and was ready to die. Corrió, se deprimió, y se quería morir. He listened to the lie that controlled his identity and his destiny. So who are you listening to? ¿Quién tú estás escuchando? What lies do you believe? ¿Qué mentiras estás creyendo? Now let me relate it back to me. For almost a month of January, I was sick in bed. Yo te voy a decir otra cosa para que tú veas en mi vida. En el mes de enero yo estuve enfermo, bien enfermo. 102 de fiebre, cough severely. 102 de fiebre y no se iba y tosiendo. No podía respirar. I felt like the enemy was taking my voice. Yo sentí que el enemigo me estaba quitando la voz. En dos semanas y media de, de, de estar enfermo, I was kind of como like Elijah. Said I'm ready to go. Me sentía ya como Elías. Señor, estoy listo para irme. Mm -hmm. See, unfortunately, I believed a lie. Desafortunadamente creí una mentira. And inadvertently, I identified with the sickness. Y, y sin darme ni cuenta, me identifiqué con esa enfermedad. That's why it's imperative in these last days. Por eso es tan importante en estos últimos días That you spend time daily in the place. que tú te pongas a orar en el lugar secreto todos los días. You your ears to the of que tú sintonices tu oído con la frecuencia del cielo. So get from him. Para que tú tengas el, Él se derrame en ti. So we know what to do. Para que sepamos qué hacer. and don't let the enemy in. Hmm. <laughs> jesus never left the presence of the father. he never lost. He, he, excuse me. he and his father never lost connection. él y su padre nunca perdieron la conexión. not until he took our sins upon the cross. Estuvo siempre con el Padre hasta un momento, donde él tomó todos los pecados del mundo en la cruz. It was on the cross. Jesus an orphan heart, Fue en la cruz donde Jesús pudo experimentar el corazón de un huérfano, causing him to cry out in anguish, Father, why have you forsaken me? Y clamó con angustia. Elí, elí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue donde Jesús experimentó el espíritu de orfandad. Mientras Él moría, para que nosotros pudiéramos establecer nuestra relación con nuestro Padre nuevamente. For a moment, Por un momento, Jesus became an orphan, Jesús fue huérfano. separated from everything he had from eternity past with his father. Separado de todo lo que él tenía en la eternidad con su padre. For a moment, for a moment, he became an orphan, se convirtió en un huérfano. so that you and I can become sons and daughters, para que tú y yo for a moment, Por un momento, he was separated from perfect love, fue separado del amor, so that you and I can be restored back to this perfect love. Para que a este amor. Jesus experienced the identity, Jesús la nature, heart of an orphan, ser huérfano, so that you and I might have a new identity as sons and daughters with Father. Para que nosotros tuviéramos una identidad, una nueva identidad como hijos e hijas junto con nuestro padre. I'm Pueden tocar esa canción. As you to this song, mientras escuchas esta canción. To it from Pop of God. Por Sing favor, escúchenle. como el padre cantándoles en inglés, pero habla de, de nuestro Padre Celestial. Quién es nuestro Padre y que te sientes a la mesa. Que hay una silla preparada para ti que solamente tiene tu nombre. Y nadie se puede robar ese asiento. Eso me tocó mucho. I'm going add something here. Algo me tocó mucho. Que era entender eso. Que Jesús se hizo huérfano. Para que nosotros fuésemos hijos. Que Jesús luchó con ir a la cruz por una sola razón: era luchar contra el espíritu de orfandad. Cuando Jesús dijo: Señor, por favor, pasas de mí esta copa. La única razón que él dijo eso no fue porque no ir a la cruz. Jesús estaba dispuesto a ir a la cruz, él lo sabía. Lo único que le dolía a Jesús. Era que por un momento él iba a experimentar la orfandad. Por un momento su padre lo iba a tener que abandonar. El titulo ten, de este poema es Mephibosheth Drink. El, el título de la canción es Mephiboset. Pero si we can't play it, essentially Father God singing over us, Tom's giving me a thumbs up. It, oh, so you had un Spanish one? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Daniel Berrio, lo van a escuchar en espanol. I got a little bit more to share. Okay. Real quick. Okay. Don't be fearful. But no espanol? It's in English. Right? Yes, I know Translated. all about you. It's in English. You're going to put it in Spanish or? Ven. Tú estás bienvenido. Siéntate conmigo a la mesa. Siéntate conmigo a la mesa. Ven. Siéntate y come y toma conmigo. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Ven y siéntate. Y toma conmigo. Ven. No tengas temor. Yo entiendo todas las mentiras y todas las cosas pero tú puedes venir tú estás cubierto yo soy tu coraza y tu defensor soy tu escudo y tu defensor así que ven y siéntate conmigo come conmigo I am Thank you Lord so, so in closing like mephibosheth seated at the king's table all the days of our lives Como mefiboset podemos comer en la mesa del rey todos los días de nuestra vida This is a table of grace you don't have to choose something to be at it Es una mesa es la mesa de la gracia no tienes que hacer nada para ganártelo The table's been set prepared for you for your homecoming La mesa está lista, preparada para ti, para cuando vengas a casa. The only thing is you. El único que hace falta eres tú. On you. Papá te está esperando. The king is for you. El rey está buscándote a ti. How long are you going to stay in ¿Cuánto tiempo vas a estar en Lodabar, ese lugar seco y árido? When a seat at the king's table. Cuando hay una silla preparada para ti en la mesa, en la mesa del rey. Revelations 3:20 says. Apocalipsis 3:20 dice. Behold, I stand at the door and knock. Yo if, toco la puerta, if anyone hears my voice, si mi voz, and opens the door, y abre la puerta, I will come in, yo entraré con él, and eat with him, cenaré con él, and he with me, So the question remains. Que are you queda, ready? Estás listo? To move away from spiritual orphanhood in low Bar. de salir de ese espíritu de orfandad y salir de Rodabar y sentarte a la mesa del rey. Hijo, hija, ¿estás listo? Como hijo, hija. So, Puedes tomar ese primer paso y venir aquí. Y yo quiero orar por ti. One final thing. Releasing a roar does three things. It breaks the chains, it controls the orphan spirit. Cuando tú sueltas un grito de victoria, hay tres cosas que suceden. Liberta el destino que hay en ti. It the love in your Revela el amor del Padre en tu vida. Cada uno de nosotros tiene un león dentro de nosotros. Así que... Suelta tu grito y tu clamor. One final thought. Y un pensamiento para finalizar. He you. Él te aprueba. Yo lo voy a marcar aprobado por Dios. The king is looking for you. El rey te está buscando. Pastors will be up here. Si necesitas oración y pastor Daniel también and you will be here too. Si quieren pasar al frente y sentir irse a la casa y ver ese signo de aprobado por Dios. He, he can stamp puede darte el estampado en tu en tu mano. O si necesitas oración. Pasa al frente. Vamos que pasen. Pasen al frente. Pastor Daniel, if you can pray for the people too, And Pastor Julio, Pastor Julio, Pastor Daniel. Pasen al frente. Yo sé, yo, yo sé que el Señor les habló. Este espíritu es muy prevalente. Y no te va a dejar mover a ese lugar donde Dios tiene para ti. Es un espíritu que destruye tu identidad.